¿Qué es el play-in? ¿Cómo se juega? ¿Y qué equipos podrían estar en él? Luego del triste papel que la selección mexicana tuvo en el Mundial de Qatar 2022, uno de los grandes compromisos para intentar hacer más competitivo el fútbol mexicano fue la desaparición del repechaje, instancia que para muchos fomentaba la mediocridad al permitir que 12 de los 18 equipos de la primera división tuvieran la posibilidad de ser campeones. La promesa se cumplió para esta apertura 2023, aunque con un poco de jiribilla, y es que la repesca efectivamente dejó de existir, pero en su lugar apareció algo llamado play-in. ¿De qué se trata? Básicamente es otra clase de repechaje, pero con un nombre más sofisticado y un sistema mucho más enredado que a continuación te cuento. El play-in es una instancia previa a la liguilla que, en tres partidos, le da la oportunidad de ingresar a la fiesta grande del fútbol mexicano a los equipos que terminaron la fase regular entre el séptimo y el décimo lugar de la tabla general. Es decir, los primeros seis de la clasificación tienen su lugar seguro en los cuartos de final, mientras que los dos boletos restantes se los disputarán entre cuatro equipos. ¿Cómo se da esa disputa? Bueno, la primera etapa del play-in cuenta con dos partidos, uno que enfrenta al séptimo lugar de la tabla con el octavo y otro entre el noveno y el décimo clasificados. Así, el 7 y el 8 chocarán en una eliminatoria a un solo juego que tendrá lugar en casa del mejor clasificado, y el ganador irá directo a los cuartos de final, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad, enfrentando como local al ganador del choque entre el noveno y el décimo lugar, que jugarán en la cancha del mejor ubicado en la tabla, dejando al derrotado fuera del certamen. Así, el último boleto para la liguilla se lo disputarán a un solo encuentro, el perdedor del partido entre el 7 y el 8, recibiendo al ganador del juego entre el 9 y el 10. Cabe resaltar que, en caso de que estos juegos de play-in terminen empatados en el tiempo regular, la definición se realizará directamente en tanda de penales, sin pasar por los tiempos extra. Para terminar, hay que recordar que los dos primeros enfrentamientos de este play-in se llevarán a cabo entre el 22 y el 23 de noviembre. Por su parte, el compromiso por la última plaza se jugará el fin de semana siguiente, ya sea el 25 o el 26 del mismo mes.